Soy en Marroca y mientras estoy paseando aquí por un bosque al lado de Bagá, un pueblo muy cerca de donde vivo, os voy a hablar de mis cinco retos en la vida. Siempre he sido una persona que ha tenido una actitud delante de las situaciones que me he encontrado, que he tenido una perseverancia, una habilidad, una determinación, que ya veréis que en cada uno de los cinco puntos que os hablaré, han sido cruciales. Mi primer gran reto ha sido ser una niña, adolescente y mujer, en un mundo que está moldeado por el género masculino. ¿Y qué ha implicado esto? Pues muchas cosas. Primero, que tienes que buscar tu lugar, ir a contracorriente, romper tópicos, estereotipos, costumbres. Y lo más difícil, creencias. Hay una historia que os quiero contar de una niña que tenía siete años y le encantaba jugar con los niños en la hora del recreo. Cuando salía al patio, pues siempre estaba con ellos aprendiendo a jugar a fútbol, a básquet, a pichí, que era el antiguo béisbol. Y un año se organizó una liga, una liga de fútbol, de fútbol sala en el colegio. Ella con siete años, pues encantada de poder participar. Pero, oh sorpresa, no aceptaban niñas. Estamos hablando de los años 80. Esta niña no se conformó y dijo, pues yo no, yo soy la portera del equipo. Con todos mis compañeros de clase, en la hora del recreo, pues nosotros jugamos a fútbol. Y encima soy buena bordera, me encanta. Pues esta niña tuvo la solución. Como aún no estaba contemplado que pudieran participar niñas, se cambió el nombre y se puso un nombre de niño. Y fue a jugar a la liga, nadie se enteró. Ella iba haciendo, que como con 8 o 9 años, pues aún no te habían crecido los pechos. Y no, yo, uh, la, la tendencia era pues a que no se pareciera, si tenías el cabello corto y vestías como un chico, pues nadie podía pensar que eras una chica. Y así esta niña pudo participar en esa liga. Hacia los últimos partidos alguien lo dijo, dijo, no, no, es que fulanito es emma. No pasó nada, me dejaron continuar. Y fue curioso como los niños ya no chutaban tan fuerte a pordería, y era la portera del equipo de mi escuela. Pero esta niña consiguió que al año siguiente se contemplara la opción de que hubieran niñas en la liga de fútbol sala entre escuelas. Para que veáis una historia real de mí misma cómo tenemos que romper costumbres, estereotipos y yo ya desde pequeña. Otro de los puntos que tuve que luchar en la vida fue el romper el estereotipo de que un bombero no podía ser una bombera. Y en el 96, 97, 98 estuve durante varios años opositando para ser bombera profesional. Siempre llegaba hasta el final, pero nunca con la suficiente nota de corte para entrar. El primer año con un 7 y pico, el segundo con un 8 y pico, hasta que el tercer año con un 9,3 de media, pude entrar como bombera. Solo había 120 plazas, entramos dos bomberos en ese momento, era la cuarta y quinta bombera en entrar, yo con Karma, y en España, pues éramos de las diez primeras. Esto estábamos hablando del año 2000. Tuvimos que pasar pruebas, pues como todo el mundo. Pasamos pruebas de psicotécnico, de cultura general, pasamos pruebas médicas, físicas, de conducción hasta incluso de habilidad manual tuvimos que enroscar y desenroscar unos tornillos en un tablero de madera pues aún nos tuvimos que oír una vez en el parque con todas las oposiciones hechas que bueno se nos había facilitado el poder entrar facilitar nada estábamos luchando como cualquiera había más de 2000 personas que querían entrar y 120 plazas. No había nada reservado para el género femenino y tenías que estar muy fuerte y muy preparada. Incluso en los primeros días en el parque, me acuerdo con el caporal, pues que tenía que demostrar, como por segunda vez, que yo valía como bombera y no tuvieras ningún error, porque dirían, "Mira, Dale el, el volante a una mujer a ver qué, qué pasa, ¿no? Y piensas, jolines. Pero la verdad es que uf, es una pena que te tienen que volver a examinar si has pasado unas oposiciones y con tus compañeros, ¿no? Pero bueno, son estereotipos que se tienen que ir rompiendo. Cuando voy a un servicio, pues me presento. Alguna persona a veces se queda, alguna de las personas que vamos a auxiliar, pues se quedan un poco paradas. Pero otras agradecen incluso que haya mujeres bomberos, que haya bomberas para poder ayudar en caso de accidente. Me acuerdo de un, un caso que fuimos a un accidente con una embarazada. Yo aún no tenía niños. Y rápidamente me presenté. Hola, soy Emma, bombera. ¿Cómo te llamas? Y lo primero que me vino a la cabeza es preguntarle de cuántos meses estaba si sabía si era niño o niña y si tendría nombre. Y solo con eso la chica se calmó, pudimos sacarla mucho mejor del coche porque estaba enganchada, se salvó y tienes, no sé, esos detalles y esa manera de actuar que a lo mejor un hombre, bombero, pues no tiene o en ese momento no piensa. Y con eso muchas otras cosas, o sea que nos complementamos perfectamente. Tanto si eres hombre como mujer, puedes ejercer el trabajo de bombero y bombera sin ninguna dificultad. Y sobre todo pasando unas oposiciones durísimas. Y finalmente, de este reto de ser niña, adolescente, mujer en este mundo, ha sido ser madre de, de tres preciosidades: de Irina, que ahora tiene 14, y de Martí y Mariona, que fueron mellizos y que tienen ahora 11 a punto de hacer 12. Fue una pasada. O sea, realmente ser madre. Es uno de los objetivos que piensas, ¡buah! ¡brutal! De los mejores momentos ha sido el parto, ha sido cogerlos, tenerlos, darles el pecho. Bien, pues yo hice lactancia eh, con Irina un año y con Martí y Mariona un año y medio. Y me acuerdo que en las carreras hasta incluso me sacaba leche mientras corría, sobre todo rides de aventura, porque no quería dejar de poder amamantar a los peques, aunque estuviera compitiendo, me acuerdo que con Irina después de tenerla a los seis meses ya estaba haciendo copas del mundo y campeonatos del mundo de raids de aventura, y con Marti y Mariona tardé unos nueve meses en recuperar la forma después del parto para hacer mi primera Ironman. Fue muy duro. Otra de las anécdotas fue que en un challenge del Maresma que es distancia Ironman y fue preparatorio para ir al Ironman de Niza. Um, no es, tenía el suficiente volumen en mis piernas y mi cuerpo y el entrenador lo decía que me había puesto un nivel de autoexigencia muy alto y, y bueno a veces la ambición y, y las ganas de volver a la normalidad y tener un objetivo demasiado cerca pues hace que después te des cuenta de que a lo mejor te has pasado no pero bueno de los errores se aprende y esto es un aprendizaje que fue muy bueno porque no lo volví a repetir. Bueno, tampoco he tenido más hijos no después de, de mis mellizos, pero bueno, llegué al Maresma a punto de hacer distancia Ironman y todo iba muy bien hasta que en el kilómetro 30 de la maratón, mmm, con tracturas, no me encontraba bien, a duras penas pude acabar, ¿no? o sea, es aquello de, ¡buah! Qué duro. Y me acuerdo llegar a, a la meta y estar con los pechos tan hinchados y me dolían más los pechos que las piernas, aunque estaba enrampada por todas partes, o sea, estaba con contracturas y pedí al médico que por favor sí que me tenían que dar suero, pero que me dejara una camilla a un lado porque venía David, mi marido, con los dos mellizos para poder darles el pecho, porque claro, llevaba tantas horas corriendo que la producción de leche se les tenía que sacar sí o sí. Y me acuerdo que, no sé si es una doctora o un doctor, se quedó como parado diciendo, está Acabé de terminar un Ironman Man y, y lo que pide más es poder un en un rincón dar de, de amamantar. Y, y fue romper también otro estereotipo, ¿no? De por qué no puedes dar el pecho hasta incluso después de un Iron Man, ¿no? Y dar el pecho también, tengo otra anécdota. En los raids de aventura, me acuerdo un ride en Escocia, hacía un frío y estábamos allí y yo. En los primeros rides cogí una máquina sacaleches manual, pero después ya vi que lo práctico era con batería, con pilas y automática. Y en las secciones donde se tenía que andar en llano medio subida o subida, el orientador del equipo le pedí que me avisara para yo sacar la máquina sacaleches y sacarme leche. Y sí, sí, iba sacándome leche. Una tormenta lloviendo, yo con el sacaliches debajo del Goretex, allí como podía. Y hubo un fotógrafo en un, en un control que estaba haciendo fotos y nos siguió un rato. Y, y oía un ruido y decía: ¿Qué pasa, Emma? Y yo: Nada, estoy sacando leche. Y dice: ¿Cómo? Y dice: Sí, sí, tengo unos peques de, de, de. No llegan a un año y les quiero mantener la lactancia. Después de esta Copa del Mundo de y Aventura. Y se quedó tan parado, ¿no? Que hasta incluso no sé si, si hizo ni la foto, ¿no? Es decir, ¡buah! Y bueno, son cosas de esas que. ¿Por qué no? ¿Por qué nos tenemos que poner fronteras? Ya nos lo pone la propia sociedad, ¿no? Si yo tengo claro que quiero seguir dando leche, amamantando a mis peques y quiero seguir compitiendo a nivel de élite, ¿por qué no se puede combinar y buscar soluciones? ¿Por qué nos tenemos que contentar en.? No, 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 tengo que dejar la lactancia porque, claro. A nivel de competición estaré fuera, o la guardia de los bomberos, que son 24 horas en un servicio. Pues me sacaba leche en la guardia y guardaba. Y estamos hablando pues, desde el 2006, 2008, hace unos 10 años. Pues, ¿por qué no? No pasa nada. Otro de los retos de mi vida ha sido acabar las carreras de ultradistancia más duras del planeta. Eh, empecé tarde a competir. De hecho, lo hice por placer, no lo hice por... Antes no había redes sociales. Estaba acabando mi último año de carrera, eso era en el 96-97, y es cuando empecé a tener ganas de hacer dualones, trialones, media maratón. O sea, empecé a hacer cosas que me apetecían y que sobre todo eran multidisciplinares. Y sí, sí, empecé y ya me fue bien, me fue bien desde el principio. Y la verdad es que te motiva, evidentemente. Saber que tienes condiciones y de poder quedar delante, pues rápidamente buscas objetivos y son vitales en la vida para tener esa energía, aunque llueva o estás cansada o en ese momento no te apetece, pues saber que tienes una carrera, una competición, un objetivo y como eso pues se traslada a muchas otras cosas. ¿no? Y con ese objetivo en mente, pues... Sabes que tienes que cumplir con un calendario y un entreno y un descansar y un comer bien es un sacrificio pero con gusto en este segundo reto así como primero era cuestión de actitud en este segundo pues hay esa habilidad determinación y flexibilidad para en cualquier momento sabes que tienes que continuar en situaciones extremas sabes que tienes que adaptarte y mirar distintas soluciones ser flexible no pensar que, uff, si no ha salido de esta manera, pues ya no vale la pena. No. Lucha, lucha por ese objetivo y trabaja en equipo. Pensar que los rides son kilómetros y kilómetros. Por ejemplo, ¿eh? en carreras de distancia pues un ride, pues, en, ahora que hemos ido a las Fiji este septiembre pasado, pues fueron casi 700 kilómetros en seis días y medio, con un equipo de cuatro, obligado uno del género opuesto. En este caso, los equipos son mayoritariamente. Pues de tres chicos y una chica. Había equipos de dos y dos o de tres chicas y un chico, pero por norma son tres hombres y una mujer. Y tienes que ir haciendo esa distancia con un mapa, una brújula y siguiendo los controles y con distintas disciplinas. Pues correr, andar, en bici, remar. Hay algunas actividades de cuerdas, a veces hay caballo, depende. Raíz de aventura es aventura en la naturaleza y en sitios brutales pues bien se tiene que saber trabajar en equipo se tiene que saber ceder cuando no te encuentras bien o ayudar cuando lo necesita un compañero y es esa capacidad no de decir bueno mmm, estoy allí hay un compromiso se tiene que acabar tiene que llegar tienes que llegar en forma y sobre todo trabajar bien con todo el equipo y si hay algún momento que alguien se encuentra mal, pues le ayudas y le pides la mochila. Tuve una anécdota que en uno de los rides iba con un compañero que pensaba que era amigo, se encontró mal y por el hecho de ser mujer no me dejó la mochila. Y dije, ¿Pero, ¿por qué? No, es que. Digo, no, no, tú te encuentras mal, si ahora me encuentro bien, por favor. Entonces, en un rey de aventura sí que ves cómo es la persona por dentro, ves sus creencias. Uh, porque vivimos condiciones muy extremas. Estamos días a veces que apenas dormimos dos horas al día. Comemos lo justo, te adelgazas muchísimo, sufres, te dure todo, estás cansadísima. Solo tomarte una barrita energética y ya te viene el sueño. Y dices, uff, sale de ti lo que no sale en el día a día. ¿Por qué? Porque en el día a día tienes tu nevera, tu comida, tu lavabo, tu tenedor tu silla, allí no, allí no hay nada de las comodidades del día a día. Yo siempre le dije a mi marido que con David corríamos rides y después lo he dicho en, en, en muchas charlas, que la mejor manera de conocer a tu pareja llévala en un ride de aventura. Llévala dos, tres días pasándolo mal y con situaciones que no son las del día a día y verás por dentro cómo es, si es egoísta, si es cariñoso, si es negativo. En, o es positivo, ayuda al prójimo, o solo se, se guarda para sí su última barrita, o uf, esquiva ayudarte porque piensa que a lo mejor eh, petará él dentro de nada. O sea, ves el carácter interno de las personas. Y esto uf, no tiene precio, es brutal. Es una buena prueba llevar a tu pareja en una carrera de estas extrema. Mi tercer gran reto también ha sido emprender y aprender de los errores, sobre todo para mejorar. Ha habido carreras de ultradistancia que he sufrido muchísimo y me han servido para después decir Ey, que no es tan fácil ¿eh? estar ahí delante y con buen rendimiento, aprende. Pues en los negocios, es igual. He cofundado varias empresas: una de transcriptómica, que te sacamos sangre y vemos tu. Todas tus vías metabólicas y cómo afecta al entorno, tu entrenamiento, dieta, estrés, descanso, a todo lo que puedas, tus genes puedan transcribir en proteína. O sea, vemos cómo te afecta al entorno y afecta más de lo que nos pensamos. Se llama Exeus. Otra de las empresas es monitorizar al corredor o al deportista, englobando distintos parámetros médicos y a la vez geolocalizados para que después tengas como una prueba de esfuerzo, pero en, en, en carrera, que después te sirve a ti de control y también sirva de plataforma para tú poder colgar todo tu historial médico y encuestas que se hacen para saber cómo estás a nivel nutricional y de forma para mejorar tu salud. Esta se llama MyHelp. Otras de motivación conductual, una plataforma donde la gente puede dar sus kilómetros a proyectos solidarios y los da de cualquier de cualquier manera, si caminas como ahora estoy haciendo, o corriendo, o en bicicleta, nadando, pues hay distintas maneras de poder tú donar estos kilómetros a proyectos solidarios y que estos proyectos tengan pues, más repercusión y que haya empresas detrás que apuesten por estos proyectos. Y tú, como influencer, también poder decir en qué proyectos estás para que la gente también pueda ayudar. Esa se llama IWAPI. Y finalmente, otra de recolección, recolectamos un fruto silvestre que se llama escaramujo, que tiene muchísima vitamina C y con este pues hacemos, procesamos, y hacemos mermeladas, hacemos eh, superalimentos, hacemos eh, lo incorporamos en la carne, en hamburguesas vegetales y la empresa se llama Gratacool. O sea, que hay varias empresas, así que me he dedicado a cofundar, que ha ayudado al día a día de ellas para tirar adelante las dirigen alguna la dirijo yo y otras la dirigen más socios y estamos todos pues pudiendo aportar. He tenido mis momentos porque han sido proyectos que han ido paralelos a mi función de bombera, a mi tesis doctoral que ahora os explicaré, a la familia y a entrenar para los retos y no ha sido fácil. Ha sido sacrificio y a veces pues pasa factura. O sea que Está muy bien, ¿no?, uh, cofundar, pero es como los hijos, si no les puedes dedicar tiempo, pues después, um, bueno, tienes un poco de, de culpa y no siempre es fácil, la verdad es que no siempre es fácil, pero aprendes muchísimo. Conoces a gente, ves qué cosas podías mejorar, tú misma te ves, ¿no?, o sea, ya sea dirigiendo o ya sea intentando entender según qué, qué acciones se hagan, no, no, la verdad es que es una pasada. Hay un compromiso, una iniciativa, una proactividad, o sea, hay toda una serie de, de parámetros eh, en el tema emprendedor que son muy positivos. Mi cuarto gran reto ha sido investigar, investigar para vivir un mundo mejor. Ahora os enseño aquí que hay una vista espectacular. Veis aquí que hay un parador y aquí detrás está Bagá. Y no se ve, pero tenemos el Pedraforca y después el Cadí, aquí detrás, las montañas espectaculares. Pues ha sido este cuarto reto ¿no? de investigar, ha sido acabar mi tesis doctoral, la defendí este diciembre, sobre el impacto del correr a pie en personas no élite, o sea, en personas que a lo mejor no entrenan suficiente o no descansan o no, o no se nutren como corresponde, y cómo impacta a nivel cardíaco, a nivel hepático, a, sobre todo también a nivel renal y muscularmente, pues bueno, sabemos cómo afecta el deporte a nivel muscular cuando no estás bien preparado pero qué consecuencias puede tener a, la, a largo término. Y han sido siete años, sobre todo los últimos tres, en la Universidad Politécnica, donde finalmente pues, me saqué un cum laude en Ingeniería Biomédica, pero con un esfuerzo brutal. Gracias a mi directora de tesis, a la doctora Alexana Escolarde, que pude finalizar este gran proyecto con también mi tiempo libre, donde podía, para aportar ese conocimiento y esa estructura de gestión de uno mismo o de una misma cuando se prepara un reto como es una media maratón, una maratón o una ultra, qué consideraciones se tienen que hacer. Y la verdad es que si no se prepara bien, pues puede haber consecuencias un poco, un poco heavy, no para nuestro cuerpo. Y esto ha sido un aportado de conocimiento brutal. He conocido médicos, investigadores, he aprendido muchísimo, he visto qué parámetros se tienen que hacer para mejorar esa calidad de vida, he publicado más de 10 artículos investigado más de 600 corredores y ver un poco el efecto y hasta incluso escribir un libro que se llama El límite es tu salud. O sea que realmente hay límites en la vida y a veces piensas que bah, yo voy, yo hago, yo digo y no pasa nada. No. De cuerpo solo tenemos uno y no se puede reemplazar como un electrodoméstico. O sea que se tiene que cuidar y cuidar mucho. Y eso es una de las cosas, pues con siete años de, de investigación y los últimos tres en, en la Politécnica y con corredores de todo tipo, de asfalto, de montaña, de todas las edades, me he podido dar cuenta del impacto que puede tener el correr a pie, pero a nivel negativo si no, si no se hace bien. Ahora, lo que está claro es que lo que mata es el sedentarismo, o sea, que moveros. Eso, eso lo tengo clarísimo. O si sea, tiene uno que mover, uno que, que caminar, que hacer lo que sea para que su cuerpo, un mínimo de dos horas y media a la semana, esté en movimiento y si decides caminar media horita cada día pues que en algún momento de tu caminada te cueste respirar te cueste hablar con el de al lado o sea que hagas un poco de ejercicio y de esfuerzo pues bien con eso ya mejoramos una burrada la calidad de vida y bueno y he visto también así como hay un límite por debajo hay un límite por arriba y que son las premisas que se tienen que hacer para que ese límite por arriba sea lo máximo de saludable posible porque hay una locura de hacer ultradistancia y con un control mínimo los que no son élite mi último gran reto pues bueno para mí ha sido la carrera más dura que he tenido nunca porque he vivido he sufrido y he superado un cáncer de hecho hace nada 10 días que acabé el tratamiento de radio y de quimio y ha sido un cáncer vulvar ha sido muy duro un carcinoma que, bueno, que estadísticamente solo afectaba a mujeres de más de 80 años, que yendo al mejor hospital de referencia en Cataluña, al Hospital Clínic, apenas hacen 12 operaciones al año del carcinoma vulvar, y me ha tocado a mí. Um, tuve un año, todo el año pasado, pues con molestias uh, de picor, dolor en los labios menores. Y después, con las cremas de corticoides, ha llegado un momento que ya no, no, no hacía efecto. Me pilló pleno confinamiento y después de las Fiji, de todo, de las carreras, de la tesis y de todo, pues empezó a, a empeorar, a empeorar el tejido. Un carcinoma es, es un cáncer de toda la parte epitelial y en este caso me tocó una zona muy dolorosa. Y en junio me hicieron la cirugía y durante ese, este verano pues he estado haciendo tratamiento. He aprendido mucho. He entrado en un club. Ha sido duro, pero a la vez ha sido un aprendizaje brutal. Porque te das cuenta de lo que la gente te quiere. De tú cómo llegas a, a querer a, a los tuyos. Valoras mucho más el día a día. Te das cuenta de esa vulnerabilidad que pensabas que no tenías porque al final guay yo puedo con todo una persona activa como bien hago deporte soy bombera madre no eres todo pero eres vulnerable y esa vulnerabilidad después te hace más fuerte porque al final consigue de ti sacarlo mejor y bueno ha sido duro pero Aquí estoy, con muchas ganas de volver, por ejemplo, al Eco Challenge el año que viene, si nos cogen, si podemos ir a, a Patagonia y ya andando cada día, y a ver cuando el médico ya me dice que puedo ir en bici y correr y volver a esa ultradistancia que tanto me gusta. Y nada, agradeces, vives, amas. Haces cosas que antes no valorabas y están allí, o sea, al final tienes esa nueva concepción, esa te ves con esas nuevas oportunidades que no son nuevas, estaban allí pero no las veías y ahora ves, pues, con otros ojos la vida. Tendré que ir haciendo controles y estaré durante cinco años, pues, más más vigilada, pero tengo claro que yo seguiré viviendo y seguiré viviendo con esa plenitud, con esa motivación, con esas ganas y si vuelve el cáncer pues volveremos a tratarlo y, y a... la actitud es muy importante a, a tratarlo de la mejor manera positiva iba a las sesiones de radioterapia con música motivada le decía a la máquina venga haz tu trabajo que tenemos que matar esas cuatro que, que queden por allí que tenemos que y, y con la quimio igual después te sentías muy mal durante la semana pero ibas haciendo y, y sabías que era por para bien no también he ido con una nutrición muy específica me he cuidado muchísimo he hecho los ayunos correspondientes antes de la quimio que me han ido muy bien toda una serie de cosas que bueno que al final tienes ese miedo pero esa confianza contigo misma y sobre todo el creer a todo tu entorno el valorar el estar agradecida de cada día que vivimos, porque solo tenemos una vida y a mí me acaban de dar otra oportunidad. O sea que no la malgastéis para nada. Vivir cada día lo mejor que podáis, con vuestros objetivos, con vuestro sentido de vivir. ¿Por qué estáis aquí? ¿Dónde queréis ir? ¿Quién sois? O sea, realmente vivir en esa plenitud, ¿no? En no hacer nada forzado, en ser fácil lo que hagáis en ser vosotros vosotras escoger ese camino vivir un beso y un fuerte abrazo adiós adiós